faltaba todo. Solo tenía un poco de aceite en una vasija dentro de la casa. Faltaba pan, y quien miraba en la cocina no encontraba leñas, ni fuego, ni brasas. Viuda y sin nada, viuda y sin nada, el pueblo así hablaba. Faltaba amigos y solo algunos enemigos. Ciertos cobradores se aproximaban y estos así le hablaban: queremos llevar a sus hijos para hacerlos esclavos. Y ella lloraba, viuda y sin nada, viuda y sin nada, el pueblo así hablaba. Pero Dios la escuchó llorando y se conmovió, e hizo que ella se acordara del profeta fiel. Entonces la viuda fue en busca de Eliseo. Dijo el profeta: sí, Dios ya me habló a mí, que te va a bendecir, que va a cambiar la historia a partir de ahora. Traigan más vasijas porque el aceite va a multiplicar hasta transbordar. Serán esclavos y no deberás siquiera un centavo, porque tu casa será un depósito de bendición de Dios. Y en la casa que faltaba ahora va a sobrar, la viuda que lloraba ahora va a cantar. Donde no había nada ahora hay de todo, aquellos que cobraban ahora pagarán. El fuego que era frío ahora está quemando, el granero vacío está rebosando. Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios obrando. Ahora, ahora. Se conmovió e hizo que ella se acordara del profeta fiel. Entonces la viuda fue en busca de Eliseo. Dijo el profeta: sí, Dios ya me habló a mí, que te va a bendecir, que va a cambiar la historia a partir de ahora. Traigan más vasijas porque el aceite va a multiplicar hasta transbordar. Ahora, ahora, tus hijos no serán esclavos y no deberás siquiera un centavo, porque tu casa será un depósito de bendición de Dios. Y en la casa que faltaba ahora va a sobrar, la viuda que lloraba ahora va a cantar. Donde no había nada ahora hay de todo, aquellos que cobraban ahora pagarán. El fuego que era frío ahora está quemando, el granero vacío está rebosando. Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios.